Bien, la bienvenida a cada hermano o hermana que está conectado a esta hora. Bueno, lo que hemos revisado de la doctrina de la teología sistemática, en este momento estamos viendo la doctrina de los demonios, ¿no es cierto? Y dijimos que la importancia de estudiar estas doctrinas, así como la doctrina de Satanás, se basa en el hecho de que, dice 2 Corintios 2:11, si se recuerdan, que no debemos ignorar las acechanzas, las artimañas de Satanás, ¿ya? Entonces, el no ignorar es la base del saber. O sea, si no sabemos, vamos a estar en posición de ignorar. Entonces, también todo este estudio cumple el propósito de que nosotros podamos tener una visión bíblica respecto a esta temática que resulta ser muchas veces muy controversial, muy enredada y que está sujeta a muchas, ni siquiera interpretaciones, sino que aplicaciones que no tienen un amparo bíblico, ¿ya? Hemos utilizado, yo pienso más o menos cerca de 120 o un poco más de versículos para tratar toda la temática de Satanás y los demonios, para que podamos tener una panorámica lo más amplia posible de lo que la Escritura dice acerca de ellos. Lo primero que tenemos que reconocer es su existencia, ¿no es cierto? Lo segundo, que pertenecen a una esfera totalmente distinta a la nuestra, la esfera espiritual. Ellos pueden saber mucho de nosotros, nosotros sabemos muy poco de ellos, ¿ya? Sin embargo, la protección que Dios nos da, y que ciertamente vamos a estudiar también en profundidad, es absolutamente mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, no necesitamos saber tanto de ellos como saber cómo resistirlos, ¿ya? Y eso también marca mucho lo que es la forma en cómo en general se aborda esta temática, ¿no es cierto? Hay verdaderos manuales y tratados que se han escrito a partir de muy poca información. Recuerden que en la Escritura dice, ¿no es cierto?, las cosas reveladas que están acá son para nosotros y las que no pertenecen al Señor. Ciertamente es mucho más lo no revelado que lo revelado, ¿ya? Dios es infinito, por lo tanto, ¿cómo podríamos nosotros concebir una revelación completa de Dios? Eso es absolutamente imposible. Por eso es que recuerdan cuando hablamos de la doctrina de la palabra de la Biblia, uno de los puntos principales es la suficiencia de la Escritura. La Escritura es suficiente y al Espíritu Santo le ha placido solamente revelar esta parte acerca de este tema de los demonios. ¿Ya? Primero, que no los desconozcamos. Segundo, no sabemos mucho acerca de su origen. Recuerdan ustedes, tenemos dos vertientes al respecto, nos quedamos con la de ángeles caídos principalmente, pero no sabemos más. Luego vemos principalmente las características que nos muestran en la Biblia de estos seres espirituales, ¿no es cierto?, de maldad, que tienen características de persona, por supuesto, son personas espirituales, pertenecen a otra esfera, ¿ya? Su carácter, como son, y principalmente, perdón, lo relacionamos con los títulos que reciben, ¿no es cierto? Los títulos que reciben en la Biblia nos describen, sin lugar a dudas, su carácter. Son malos, son mentirosos, son inmundos, destructores. Se les llama también el ejército de los cielos porque ocupan un espacio dentro de lo que es en los cielos, ¿no es cierto? El cosmos, lo que vemos, perdón, el cielo atmosférico. Y en el Nuevo Testamento lo mismo: espíritu inmundo, espíritus malignos, engañadores, ranas, espíritu de adivinación. Algunas oportunidades pueden producir algunos efectos de carácter. ¿Cómo se apaga esta cosa? Ahí está. Algunos problemas de discapacidades físicas, lo que no significa que todas las discapacidades físicas son obras demoníacas, ¿ya? Tenemos que entender eso también. Y también se le llama mensajero de Satanás. Y lo que vamos a ver hoy día es no solo cómo son o cómo es su carácter o sus características, sino también cómo
operan, que también tiene mucha relación con sus características, ¿no es cierto? Si pudiéramos decir una característica y una operación, bueno, ellos son llamados espíritus engañadores. ¿Y cómo actúan entonces? Engañando, ¿ya? Esto es muy importante porque nosotros cuando hablamos de las operaciones estamos hablando de la forma ya cómo llevan a la, entre comillas, a la práctica su actividad, ¿ya? Que existe, que es real, pero cómo es que la llevan. Nosotros vamos a ver en primer lugar lo que más llama la atención a las personas en general, que son los efectos o las manifestaciones físicas visibles que de alguna manera se encontraron en personas, todas ellas endemoniadas. Ahora, una cosa que nosotros tenemos que recordar y aclarar, ¿no es cierto?, es que esta actividad demoníaca se hizo visible, por decirlo de alguna manera, o mucho más visible, cuando Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, caminó aquí en la tierra. ¿Ya? Jesús no andaba sacando demonios, los demonios se manifestaban ante su presencia. No se podían esconder de él. Ellos veían con ojos espirituales al igual que Jesús. Esto no dice bajo ningún punto de vista que la actividad demoníaca fue inferior en el Antiguo Testamento o que es inferior el día de hoy. No, no, no es así. No tenemos ninguna base para eso. Pero lo que sí tenemos es la base de que efectivamente durante la estancia física de nuestro Señor Jesucristo sobre la tierra, la visualización de la actividad demoníaca se hizo muy evidente. Si nosotros nos damos cuenta, estos son solamente algunos pasajes, pero todos los pasajes de personas que manifestaron estar poseídas por demonios, de diálogos de demonios con Jesús, ¿no es cierto?, se generaron durante el periodo del Nuevo Testamento, en primer lugar, y casi en su totalidad en los evangelios. En los evangelios. Eso es muy decidor, porque posteriormente las epístolas no muestran actividad demoníaca, lo que no significa que no había. Lo que significa es que al salir Jesús de la esfera física, ¿no es cierto?, esa visualización volvió a disminuir, pero la actividad permanece. De hecho, esa actividad, a medida que se acerca el tiempo del fin, que es también un tiempo de condenación para ellos, seguramente esa actividad se va a ir endureciendo cada vez más. Sin embargo, la visualización y la manifestación adquiere otras dimensiones, ¿ya? Por ejemplo, algunos efectos físicos se manifestaban con violencia. Y recuerden, esto casi específica y exclusivamente, salvo el libro de los Hechos, específicamente está todo concentrado en los evangelios, ¿ya? Y vuelvo a insistir, Jesús no andaba buscando demonios. Donde Jesús llegaba, si había alguno, no podía esconderse de él. Y se visualizaba o se manifestaba. ¿Ya? Mateo 8, 28. Me dio hipo. Voy a mirarme en el espejo para que se me pase. ¿No dicen que si uno se asusta? ¿Sí? Mateo 8, 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ya, si nos damos cuenta, vemos la palabra feroces ahí también se traduce como violento, agresivo. Pero Jesús se baja de la barca y estas personas poseídas por demonios van a su encuentro. Ya conocemos el diálogo que tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, viniste a condenarnos antes de tiempo. Entonces ellos se manifiestan ante la llegada de Jesús, de la luz. ¿Ya? Violencia. Hechos 19, 16. Hechos 19, 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ya, recuerdan ese pasaje, ¿no es cierto? Habían unas personas jóvenes, dice que eran hijos de un tal Ezeba,
y ellos andaban haciendo exorcismos, ¿ya? Andaban, digamos, de alguna manera copiando lo que hacían los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo. Y no sabemos si lo que hacían era falso, o tenían efecto, no sé, o engañaban, pero como suele ser el día de hoy, se financiaban de esa manera. Ahora, se encontraron con un demonio de verdad, ¿ya? Y entonces el demonio, en ese momento, recuerdan lo que dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. La autoridad, hermanos, es lo que los demonios reconocen. La autoridad que Dios, ¿recuerdan ustedes cuando los apóstoles, primero 12 los mandó el Señor y les dijo y les dio poder y autoridad para echar demonios, sanar enfermedades, ¿no es cierto? Después manda 70, la misma cosa. Pero hubo un momento en que los apóstoles no pudieron sacarle un demonio a un joven. Lo vamos a ver también. ¿Qué significa eso? Que en ese momento Dios no le, Jesús no les dio la autoridad nomás. Estamos hablando del periodo antes de la venida del Espíritu Santo. Pero el concepto de la autoridad siempre está basada en Jesús propiamente tal. Pero ¿a quién Jesús le ha delegado tal autoridad? ¿Ya? ¿A quién Jesús le ha delegado tal autoridad? Cuando veamos la iglesia y cuando veamos la forma de resistir a los demonios, vamos a ver eso también. Pero vemos que la autoridad, ¿no es cierto? El demonio la reconoce en Jesús y en este caso en Pablo. ¿Con quién andaba Pablo en ese viaje? ¿Se acuerdan? ¿Con? Ahí dice. Andaba con Silas, con Timoteo, ¿no es cierto? El demonio no dice, conozco a Pablo, a Silas, a Timoteo, a, ¿cómo se llama? Bernabé. No, a Pablo conozco. ¿Por qué? Porque era el único apóstol. Entonces hay que tener, hay que visualizar esos detalles que son importantes, que son los que habitualmente no se toman en cuenta en esta fiebre, ¿no es cierto? Muchas veces que hay de ir más allá de lo que la Escritura dice. Ellos reconocieron la autoridad en eso. Algunas veces pueden producir algunos impedimentos físicos. No todos los impedimentos físicos son producto de demonios. Este demonio se manifestó al estar presente Jesús, que efectivamente la mudez o la imposibilidad de hablar de esta persona era producto de un demonio. Pero no todos los demonios producen o son responsables de los sordomudos. Mateo 9, 32 y 33. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía: Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Ya. Entonces Jesús echa el demonio. No hay una pelea, nadie transpira, ¿no es cierto? Nadie, no le echan sal encima, no, sino que sale, sale. Es el sentido de la autoridad. Recuerden que Jesús se maravilla, o la vez que la Biblia dice que Jesús se maravilló, ¿recuerdan cuál fue? Muchas gracias. Cuando el centurión, entonces llega el centurión. Y le ruega por su criado que estaba enfermo, grave. Y Jesús dice, ya voy a ir. Y él dice, no, 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 da la orden nomás. Yo sé que tú tienes autoridad. Yo sé lo que es la autoridad. Porque imagínense si Jesús dice, mira, devuélvete nomás, ya se sanó. Habrían dicho, si no conoces la autoridad de Jesús o no reconoces la autoridad, que dice, sí, ya, y caminamos tanto y vinimos hasta acá y para que hubiese hecho esto, no fue ni a la casa y no eso. No, la autoridad de Jesús, o sea, Jesús se maravilló porque dijo, esta persona, este hombre, este pagano, tiene claro lo que es autoridad cuando él le dice, para allá. ¿Te das cuenta? Esa autoridad es la que tiene Jesús sobre los demonios y que los demonios le reconocen al apóstol Pablo. ¿Ya? Marcos 9, 17.
del 17 al 20. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Pausa. ¿Recuerdan? Cuando él los comisionó y les delegó autoridad, pudieron hacerlo. Cuando no les dio esa autoridad, no lo pudieron hacer. Pregunta, ¿eran mejores apóstoles cuando los comisionó que ahora? No, eran los mismos. Pero la autoridad radica en Jesús. ¿Ya? Entonces, este concepto de la autoridad delegada es fundamental. Dios ha puesto esta autoridad el día de hoy en la iglesia. Vamos a verlo cuando veamos el tema de la iglesia. ¿Ya? Por favor. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Ya, salta al 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. El 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No hay griterío, no hay pelea, ¿no es cierto? No hay nada, hay autoridad. Autoridad. ¿Ya? El espíritu vio a Jesús, inmediatamente se visualizó, se manifestó el demonio, ¿no es cierto? Y Jesús reprende a sus discípulos. Y también, ¿no es cierto?, vemos cómo con la autoridad de Jesús, Él que es toda autoridad, recuerdan que Jesús dijo: Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, esa autoridad en el cielo y en la tierra siempre la tuvo. Siempre la tuvo. Entonces Él dice ahí: Sale, y salió. ¿Ya? Sin show, sin ningún tipo de cosa. También se puede manifestar convulsiones. Vuelvo a insistir: no todas las convulsiones son producto de una actividad demoníaca. Pero en este caso, y específicamente en el Nuevo Testamento, vemos manifestaciones que, vuelvo a insistir, no se vuelven a repetir en el periodo de las epístolas. Lo que no significa que quizás no hubo, pero el punto es que no se registró. Y si no se registró, nosotros podemos pensar que no volvieron a haber manifestaciones de esta magnitud. ¿Se entiende? Que se manifestaban antes, no como estos chantas, ¿no es cierto? ¿Y cómo te llamas? Y el espíritu me dijo que se llamaba, no sé, tal, X, y yo le dije, ¿y de dónde viene? Y le contesta todas las cuestiones. Esos diálogos no se vuelven a dar nunca más en el periodo de las epístolas. ¿Ya? Lo que no significa que la actividad demoníaca ha cesado, al contrario, pero ha vuelto a la forma original, por así decir, que es principalmente el engaño. Aquí no podían engañar a Jesús. Estaban frente a él, es la verdad, dice, ¿no es cierto? Y la mentira se tenía que manifestar. Mateo 17, 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ya, 18. Vuelve a reprenderlos ahí, pero el 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Completamente sano desde aquella hora. Vemos que este demonio, ¿no es cierto?, lo hacía convulsionar, lo hacía cometer, porque son, recuerden ustedes, los demonios son autodestructivos. Autodestructivos, ¿ya? Ellos desean entrar a un cuerpo, aunque sea ese hato de cerdos, pero cuando entran ahí, matan a los cerdos. Entonces, vemos que tienen ese concepto autodestructivo. Gritos, que en la Biblia se traduce las versiones como voces. Marcos 1, 23, 26.
Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ya. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Ya. Fíjense ustedes, está una persona endemoniada en la sinagoga. Los demonios no discriminan, no les afectan las cosas físicas, no les afectan los rituales físicos, no les afectan los lugares físicos, no hay lugares sagrados. No hay lugares sagrados. ¿Ya? Él estaba ahí metido en la sinagoga. Entonces, ¿por qué? Porque son criaturas espirituales. Las cosas físicas no les afectan, ni el escapulario, ni el rosario, ni la cruz, ni ninguna de las cosas, nada, nada. ¿Ya? Todo eso son engaños de Satanás para que nosotros, ¿qué cosa? Los seres humanos nos aferremos a cosas físicas, amuletos, todo ese tipo de situación. ¿Ya? Entonces, no es así. Pero ¿qué vemos ahí? Que el demonio identifica a Jesús y al parecer lo hace de lejos porque grita. Él lo reconoce. Jesús no andaba buscando eso. Se manifestaban y se visualizaban por el solo hecho de que él apareciese. ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que le grita? Jesús, viniste a atormentar. Ellos conocen su destino. Viniste a atormentarnos antes de tiempo. Entonces, mira, hija, va a salir para toda Latinoamérica. Para que vean que en vivo. Ya. Emita, le pegaste la tabita. Confiesa delante de Latinoamérica. No, allá, muy bien. Te aprovecháis que no veo nada, pero. Bien. Fuerza sobrehumana. Fuerza sobrehumana y volvemos a la escena del Gadareno, ¿no es cierto? A la escena del Gadareno. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Entonces vemos una persona con una fuerza totalmente sobrenatural. Le trataban de atar, en fin, una serie de cosas, y no se podía, lo hacía, y rompía. Entonces, Jesús, se manifestaron delante de Jesús como endemoniados. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de las características, o mejor dicho, de las expresiones que se produjeron o que se producen, para hablar en términos reales, en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, cuando los demonios son expuestos a la presencia de Jesús. Esto no tiene que ver con la actividad demoníaca, esto tiene que ver con la visualización de esa actividad, ¿no es cierto? Porque si nosotros hoy día pensamos, este lugar puede estar lleno, quizás haya alguien que esté endemoniado o tenga demonio adentro, pero ¿los ves tú? ¿Los veo yo? No. Pero si entrara Jesús, se saldrían todos los chamucos de adentro de los que tienen. ¿Por qué? Porque nadie podría decir, oye, esta es una iglesia, aquí no nunca, aquí estamos protegidos. No, esta protección no viene de ahí. ¿Ya? Entonces, faltos de pudor. Bueno, Marcos 5:15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ya, claro, porque este no solamente se rompía y se golpeaba, sino que también andaba desnudo, ¿no es cierto?, como parte de su expresión. Pero cuando Jesús expulsa a la legión, ¿no es cierto?, qué buen nombre, como los legionarios de Cristo, más endemoniado que los legionarios de Cristo. ¿Ya? Entonces, ven, ¿qué cosa? La persona está completamente sana y en sus cabales. Sana y en sus cabales. Entonces, no a medio morir saltando, ni como que medio sano, medio endemoniado, ni que. No.
sano completamente. ¿Ya? Bueno, masoquismo, lo vemos un poco recién, se golpean, se rompen, ¿no es cierto? Tienen un espíritu o una condición autodestructiva. Y una discapacidad física, en Lucas 13, 10 al 13, otra discapacidad física, que coloco esto porque también es un pasaje dentro de todos los que hay, que de alguna manera ha presentado algunas controversias interpretativas. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ya. Bueno, ahí tenemos una situación que puede tener una cierta controversia, y por eso la puse también. ¿Por qué? Porque vemos que en primer lugar dice que tenía un espíritu de enfermedad, ¿ya? Lo que nos da a entender que era un demonio que le estaba produciendo una discapacidad física, un encorvamiento, una cifosis patológica, ¿no es cierto? Y la tenía durante 18 años, ¿ya? Pero posteriormente, a diferencia de los otros casos, ¿no es cierto? Vemos que Jesús, en el versículo 12, le dice: «Eres libre de tu enfermedad», y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. No vemos una expulsión como las otras ocasiones, ¿ya? Lo que también nos habla de la soberanía de Dios, ¿no es cierto? De que Él no necesitaba quizás verbalmente hacer una expulsión, el solo hecho de su autoridad sacaba a este espíritu de enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque vemos que no hay un patrón determinado que tenga que decirse ciertas palabras, que tenga que hacerte de cierta manera, que tiene que hacerte con cierto tono de voz, en ciertas circunstancias. No. Jesús, pregunto, ¿necesitaba hablarle al demonio para echarlo? No. El solo hecho de la presencia de Jesús saca fuera, ¿no es cierto? Y él le entrega sanidad. También es importante que nosotros entendamos, así como tenemos poquísima información del origen de los demonios y una serie de cosas al respecto, y sí, tenemos bastante información de cómo resistirles, no existe ninguna enseñanza en la Biblia concreta, ¿no es cierto?, que hable de estos famosos portales, de cómo estos demonios llegaron a estas personas. No sé si está esta señora jugando a la Ouija alguna vez o que en algún momento llamó a los espíritus. Y todas las cosas que se pueden pensar. Obviamente, cuando vemos que la gente practica idolatría, absolutamente necesitamos, o sea, debemos saber que existe actividad demoníaca evidente ahí, ¿no es cierto? Y más encima, en la peor de las formas, porque es disfrazado de una religiosidad. ¿Ya? Disfrazado de una religiosidad, no como estas manifestaciones que son evidentes de espíritus malignos. Entonces, tampoco existe esto de que estos son los portales que se abren, estas son las formas. ¿Por qué? Porque esa cantidad detallada que se hace de la imaginación muchas veces tiene a su vez su contraparte de cómo entonces sacar tal o cual tipo de demonio, ¿ya? Entonces, no existe ninguna indicación en ninguna parte de la Biblia de cómo expulsar demonio, de cómo se debe expulsar un demonio. Toda la indicación va a resistir al diablo y este huirá de vosotros, ¿ya? No podemos tomar el ejemplo de Jesús. ¿Por qué creen ustedes? Porque no somos Jesús. Por la misericordia de Dios no nos pasa lo mismo que a los hijos de Seba. Nosotros creemos que va a decir: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, ¿no es cierto? Sé quién es Carlos, sé quién es Luis, sé quién es... No. Anda. ¿Ya? ¿Qué sí vemos en las epístolas? Inmediatamente adoración falsa. Inducen a adoración falsa.
1 Corintios 10, 19 al 22. Ahora, ¿existen personas endemoniadas? Absolutamente. ¿Pueden los cristianos estar poseídos por demonios? Lo vamos a ver más adelante. Pues como son con las preguntas químicas, si un cristiano puede tener demonios. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ya, esto lo colocamos porque por un lado tenemos, ¿no es cierto?, en el versículo, en el versículo 19, ¿no es cierto?, dice, ¿qué digo pues? ¿El ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Esto está hablando a cristianos, ¿no es cierto?, dejándonos la claridad de que los ídolos, ¿no es cierto?, o la actividad demoníaca a través de ídolos no tiene facultad de sacarnos de la mano de Dios a nosotros. Eso es lo primero que deja claro. O sea, nosotros le pertenecemos a Dios, y de ahí que la posesión del cristiano, la posesión demoníaca del cristiano, es una imposibilidad teológicamente hablando, ¿no es cierto? Lo mismo que un ídolo tuviera la capacidad de sacarme de la mano de Dios. ¿Ya? Ese es el primer punto. Pero ¿qué es lo que empieza a decir después? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican y no a Dios. Está hablando de religiosidad. El contexto aquí en Corinto es lo mismo, ¿no es cierto? Las mandas, las velas, todas esas cosas son sacrificios a los ídolos. La gente no lo sabe porque tiene un disfraz de religioso. ¿Se entiende? Ahora, tampoco significa que eso en nosotros tiene una injerencia. Pero ¿cuál es la orden para nosotros? Si sabemos que lo que están sacrificando los gentiles, los no cristianos, no es a Dios, aunque ellos crean que es a Dios y es a los ídolos, ¿qué nos dice a nosotros? No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No que los demonios tienen injerencia sobre nosotros, no, pero no nos hagamos partícipes de eso. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Eso habla de nuestra definición. De nuestra definición. ¿Por qué? No porque nos va a afectar en sí la situación, ¿ya? O que tenga alguna potestad sobre nosotros, sino que, ¿qué pasa en el versículo 22? Si hacemos eso, provocamos a celo al Señor. Y el Señor entonces nos va a disciplinar. La Biblia dice, Dios es un Dios celoso. Entonces, no da lo mismo decir, mire, en realidad yo voy a ser padrino de primera comunión de mi sobrino, porque es regalón y qué tanto, si el Señor sabe que es por su corazón. No. Yo pregunto, ¿tú sabes que eso es un sacrificio a los demonios, aunque ellos creen que es un sacrificio a Dios? Si lo sabes, eres culpable. Y estás provocando a celos a Dios. Ese es el punto. Ese es el punto. Y digo eso en relación, es lo mismo, hay situaciones, campañas evangélicas, para que nos pongamos en todo el orden de las cosas, campaña evangélica de expulsión de demonios y todos estos shows que hay, y yo participo en eso. Ellos creen que lo están haciendo en el nombre de Dios. Pero si no está conforme a la voluntad de Dios, lo están haciendo, créanlo o no, para los demonios. No hay neutralidad en el mundo espiritual. O hacemos las cosas para Dios o las hacemos para los demonios. Voluntaria, involuntariamente. Con conocimiento de causa o en ignorancia. Pero por eso es que debemos tener claridad al respecto. El ídolo nada tiene con nosotros. Es cierto eso. Por lo tanto, si yo sé eso, tengo que tener tranquilidad si una gitana me saca un mechón y me echa una maldición y no sé, por cosas que pasan o cuestiones, no sé. O te ponen la foto para abajo, te pinchan y todas estas cosas. Nada de eso tiene injerencia en nosotros. ¿Ya? Nada de eso tiene injerencia en nosotros.
Pero participar de esas cosas no le agrada a Dios y le provoca a celo. ¿Ya? Y Él nos puede corregir. Realizan señales y prodigios falsos. Los demonios realizan señales y prodigios falsos como una forma de engañar. Si se dan cuenta en las epístolas, si pudiéramos revisar la actividad demoníaca en las epístolas, no encontraríamos ninguna manifestación como las que encontramos cuando Jesús físicamente caminó en la tierra. Vamos a encontrar la forma favorita en que Satanás y sus huestes operan, que es por medio del engaño, la mentira, la seducción. Se disfrazan, dicen, como ángel de luz. O sea, y su disfraz es bueno, muy bueno, muy bueno. No es algo mal hecho, es algo bien hecho. No es algo burdo, es algo sutil. Por eso es que una de las oraciones más importantes que debemos tener individualmente y como iglesia siempre es discernimiento. Discernimiento. ¿Ya? Según Tesalonicenses 2:9-10. ¿Era o no? Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ya. Bueno, si algo va a identificar o caracterizar el periodo del anticristo, va a ser la inmensa cantidad de señales y prodigios, y sí, señales y prodigios, entre paréntesis, por supuesto, de calidad. No las cosas a medias que se ven ahora, de calidad. O sea, realmente va a haber resurrección, muchas de esas cosas probablemente. ¿Ya? Sanidades reales, ¿no es cierto?, de calidad. Pero, obviamente, en el nombre de Satanás o de la persona misma, porque lo que quiere él es que él llevarse la gloria, la filiación y la adoración. Pero dice que la gente que lo siga le va a seguir porque aborreció la verdad finalmente. Es lo que pasa hoy. Uno a veces se sorprende y dice, oye, pero ¿cómo la gente puede creer esto y tanta gente metida en esto? Y bueno, porque ellos aborrecen la verdad también. Aborrecen la verdad. Porque aunque tú les digas algo, siguen amando la mentira. Sigan amando la mentira. ¿Ya? Entonces, también no es solamente el ministro falso, sino que también es la gente falsa que está buscando para sus propios apetitos y deleites a este tipo de ministro que da lo que la carne quiere. Lo que la carne quiere. ¿Ya? Apocalipsis 16, 13, 14, lo vimos también, estos demonios a forma de rana, cuya significancia se relaciona con plaga, con algo que se expande masiva, gigantesca y rápidamente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense, de tres se produce una expansión, una multiplicación, una rapidez como una plaga. ¿Y cuál es la característica de esa plaga? Mentira, engaño. Para reunir en este caso a todos los gobernantes para la batalla del Armagedón o en Armagedón. ¿Ya? Entonces, características de algunas características de la forma en cómo operan, vemos que desde lo más sensacionalista, que es donde generalmente se pone la atención, ¿no es cierto?, que está circunscrito específicamente a los evangelios, ¿ya?, donde ocurre esta interacción de los demonios que se ven descubiertos con la persona de nuestro Señor Jesucristo, y una vez en el caso de un demonio que audiblemente, ¿no es cierto?, reconoce a Jesús, a Pablo, pero no a las personas que intentaron expulsarlo, ¿ya? Bueno, ¿cómo operan? Ahora un poco vamos a hablar cómo operan los últimos minutos, ahora influyendo en nosotros como cristianos. Porque sí, los cristianos podemos ser influidos por demonios, ¿ya? Cristianos que estamos débiles, cristianos que
somos complacientes con las cosas, finalmente vamos a escuchar doctrinas de demonios. ¿Ya? Los demonios en las iglesias específicamente van a distorsionar la verdad. Van a hacer que una iglesia, por ejemplo, se enfoque en el humanismo. ¿Ya? En que la persona pasa a ser más importante que Dios. Las necesidades de la gente más importantes que la palabra. Las necesidades de las personas son importantes. Dios tiene misericordia de nosotros. Pero el humanismo implica el hecho de abrazar causas distractoras, como por ejemplo, calentamiento global, el salvar el planeta, todas estas cosas que son conductas absolutamente que los cristianos debiéramos tener conciencia. Pero no estamos puestos como iglesia para ser activistas ambientales ni activistas de ningún tipo. ¿Me entiendes? Entonces, una iglesia involucrada en esto, ¿no es cierto? Como ya supe que hay un grupo de pastores que se quiere reunir con esta niñita, ¿no es cierto? Que no, quién sabe que es títere de quién es, pero anda por todo el mundo, ¿no es cierto? Y entonces, porque claro, quiere reunirse, como se va a reunir con un cura, ahí saltan los otros, yo también quiero reunirse con un grupo de pastores. O sea, ¿qué tiene que ver eso? No, ni pie ni cabeza. Nosotros tenemos que siempre ser responsable, lo hemos dicho mil veces, con los recursos, con el manejo de nuestra basura, todo. Pero nuestras causas no son ambientalistas, son espirituales. ¿Ya? Una iglesia no se va a volcar a terminar con la pobreza del mundo. Jesús dijo, a los pobres los van a tener siempre. Así que eso va a ser así, porque va de la mano con que los gobernantes se van a enseñorear de los gobernados. O sea, jamás va a ocurrir. Jamás va a ocurrir. ¿Debemos ser sensibles? Por supuesto que sí. ¿Debemos esforzarnos por ayudar? Sí. Pero nuestras causas no son humanistas. Nosotros no venimos a mejorar el mundo. ¿Ya? No venimos a mejorar el mundo. El mensaje de Jesucristo no es mejorar el mundo. ¿Me explico? El mensaje del Cristo es arrepentirse porque este mundo se va a terminar. Ese es el mensaje de Jesucristo. El racionalismo, cuando el intelectualismo se apodera del púlpito, de la enseñanza, y se trata de llevar todo a un concepto de razón. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, o no sé, a lo mejor han visto documentales donde dice, explican todo el éxodo, que fue muy famoso, el éxodo descifrado, que dura como 3 horas? Entonces explica que cuando se abrió el Mar Rojo, en ese momento hubo una explosión en el volcán Santorini, que se produjo una recogida de agua que duró como 5 o 6 horas, y entonces dan toda una explicación. Entonces los cristianos, métale con eso, con ese ¿viste? Si fue así, si está explicado científicamente. No está explicado científicamente. Son milagros de Dios. Milagro de Dios. ¿Ya? Entonces, ese deseo de como que la gente no crea que creemos tontera. ¿Cómo hay que creer que se abrió el mar? ¿Cómo hay que creer en Adán y Eva? Entonces, tratamos de darle un grado de hacerlo como razonable para los demás. ¿Ya? Bueno, el ecumenismo, ni hablar, esa búsqueda de la unidad en función de ceder o vender el evangelio. ¿Ya? El universalismo. Hay iglesias que se llaman cristianas el día de hoy que han eliminado la enseñanza del infierno, que han eliminado el castigo eterno y dicen que un Dios de amor definitivamente va a salvarlos de alguna manera, que no explican cómo, a todos. Y por supuesto que eso produce mucha atracción, porque hay una mezcla de enfocarse en el hombre, ¿no es cierto? El racionalismo, es decir, cómo un Dios de amor va a producir un infierno de castigo eterno, y todas estas cosas que se combinan entre sí. El sensualismo, que no es sexualismo solamente, sino que implica todo aquello que de alguna manera es el manejo y la manipulación de las emociones. ¿Ya? El manejo de las emociones. No debemos caer ni en el racionalismo ni en el sensualismo. Tenemos que buscar justamente el equilibrio de Dios. Pero hoy día, la posibilidad de manipular grandes masas a través de los sentidos es, entre comillas, por favor, entre comillas, es un éxito. Es un éxito. Se logra manipular a la gente a través de los sentidos.
lo que veo, lo que toco, lo que gusto, lo que siento. ¿Ya? Por supuesto que tenemos, vamos a sentir y debemos, y el Evangelio y la Escritura y la transformación de Dios produce emociones en nosotros, pero otra cosa es la manipulación de eso. ¿Ya? Por eso esto tiene concordancia con personas que son ministros de Satanás, poseídos seguramente por demonios, pero que se disfrazan como ángel de luz y tienen capacidad, hasta diría yo, sobrenatural, de poder embaucar, provocar, ¿no es cierto?, una atracción enfermiza sobre las personas. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez la película de Guyana, de este reverendo el diablo, Jim Jones. Se fueron a Guyana con, y por favor, no personas que tenían tercero básico, no, se fueron gente, todos eran, la gran mayoría de ellos era gente profesional, preparados, todos, o sea, que uno supone que tienen un grado de discernimiento, supone, porque no necesariamente así, pero nosotros humanamente suponemos que tienen un grado de discernimiento así. ¿Cómo es que lograron que se... Eso, y la economía de vida adentro era una cosa espantosa. Bueno, a mí no me cabe duda, no tengo cómo comprobarlo, pero simplemente mi pensar es que Jim Jones estaba endemoniado, pero hasta el dedo gordo. O sea, hasta el dedo chico, el pie. ¿Ya? Porque de otra manera nos explica muchas veces ese poder de persuasión. Ese poder de persuasión con la gente. Bueno. Y el sensacionalismo, cuando siempre tratamos de que el culto, la iglesia, siempre haya algo que impacte. ¿No es cierto? Algo que impacte. Con el propósito de impactar a la gente. Va mezclado con las emociones y todo. Entonces, todos los domingos vamos a tener un testimonio, pero, o sea, mira, yo en realidad me convertí un día porque escuché la palabra y en realidad reconocí que no, muy fome. A ver, tú sí, mira, yo en ese momento vi que el cielo se abría y yo estaba justo por suicidarme y vino un rayo. Ese ya, el domingo ahí vos. ¿Ya? Es válido el uno y el otro, pero se busca qué cosa, el sensacionalismo. Entonces, ¡oh! ¡Oh! Me van a ponerme mucho insulto abajo de los comentarios, pero no importa. Afectando el compromiso de los creyentes a través del desánimo y las discordias. Esto es dentro de la iglesia. Recuerden, vamos a llegar a Filipenses nosotros cuando se agarraron dos hermanas, siempre hermanas, Evodia y Sintique, ¿no es cierto? Y Pablo les ruega que alguien medie para reconciliarla. Pero el desánimo. Nosotros podemos desanimarnos. Nosotros nos desanimamos también, por distintas razones. Es normal. Ahora, lo anormal es que el desánimo determine mi compromiso. ¿Se entiende? En realidad no tengo ganas de nada hoy día, no voy a orar, no voy a hacer esto. No. Sí, hay veces que es así, pero la constante debiera ser a pesar de, ¿me entiende? El desánimo, la tristeza, la agonía. ¿Ya? Recuerden, Jesús dice en un momento, estoy triste hasta la muerte. O sea, un nivel de tristeza terrible, traición, todo eso. Pero no compromete su camino a la cruz. ¿Ya? Tampoco la alegría. La alegría tampoco debe ser un factor de compromiso. Ni el entusiasmo. Sino que entender por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ya. Fíjense, ¿por qué te abates, oh alma mía? Un hombre abatido, desanimado. Nadie podría decir, oye, expulsa el demonio del desánimo. No. Espera en Dios, espera en Jehová. Aún así abatido, yo he de alabarte. Esa es la actitud de un cristiano, de un hijo de Dios. Pasamos por momentos de bajón. Todos los vivimos, ¿no es cierto? Por distintas razones.
Ahora, tampoco vivimos así como siempre en el Valle de Sombra de Muerte, no. Algunas veces nos caemos y está acá, pero eso no es, no tengo ningún compromiso, no voy a hacer nada, no voy nunca más allá. Y después salgo de ahí, no, y ahora sí, desde ahora yo voy a tener una. ¿Ya? Todos tenemos eso, algunos incluso asociados a cosas orgánicas. Cuando yo empiezo así como bajonearme, de repente me toco en la tiroides y veo si está muy gorda, me subo la dosis, y si la tengo normal, entonces me pongo a orar más fuerte. ¿Ya? Pero pasamos por eso. Entonces, no vivimos ni de entusiasmo desbordante ni del hoyo profundo. El Hijo de Dios tiene que ser estable, estable. ¿Ya? Santiago 3, 13 al 18. Las discordias, los demonios andan buscando meter discordia. Hablan a nuestro oído, nos hablan mal de personas, personas que a lo mejor no nos son del todo agradables. Y lo que haga esa persona, para bien o para mal, a mí me desagrada. Esas son cosas que nosotros debemos tratar, todos nosotros. Todos nosotros debemos tratar. Acuérdense, el día domingo hablamos de la filiación. No con todos tenemos una filiación propiamente tal, pero eso no nos da licencia para que aquellos con quienes a lo mejor no lo tenemos sean objeto de nuestro escarnio. ¿Ya? Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ya. Entonces, claramente ese es un pasaje que nos puede, lo podemos profundizar hoy día, usarlo como un devocional, porque ciertamente nosotros podemos tener celos, discordia, desaveniencia, tantas cosas que tenemos y que los demonios aprovechan entre nosotros, hermanos, como tal. ¿Ya? Eso también tenemos que cuidar porque en el fondo la base de esto es hacer la forma finalmente en cómo vamos a aprender a resistir a Satanás y sus demonios es haciendo lo contrario. Si los demonios son inmundos, nosotros buscamos ser, ¿cómo se dice? Puros, buscar la pureza, ¿no es cierto? Si los demonios son violentos, buscamos la paz. Si los demonios son quieren producir en nosotros disensión, nosotros debemos buscar armonía, amor. Si a nosotros el demonio nos impulsa a no perdonar, nos transformamos en perdonadores. Si nosotros, ¿qué va a querer el demonio? Eso es. Entonces, ¿cómo podemos resistir? No se trata de decir, yo me voy a sacar, quiero pastor o quien sea, demonólogo de la iglesia, sáqueme el demonio de ira que tengo contra esta persona. No, no. Si eres un hijo de Dios, Dios te ha dado todo lo que necesitas para la vida de piedad y tienes que desarrollar un perdón que no conoces, un amor que no conoces, ¿no es cierto? Y vuelvo al punto, amor y filiación no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Ya? Jesús no tenía mayor filiación con Judas, pero dice que lo amó igual. ¿Ya? No dice que tenía una inmensa relación con el resto de los discípulos, solamente con tres se nombra habitualmente con ellos. De hecho, hay uno que le llaman el discípulo amado. ¿Quién podría pensar que Jesús tenía un amor superior por Juan que por Pedro o por quien sea? No, porque él ama incondicionalmente, pero tenía una filiación más con él. ¿Me entiende? Y por último, si lo hubiese tenido barra es Dios y su barra es perfecta, la nuestra no. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas, pero examinarnos con esto. Realmente estos son los ejercicios espirituales que espantan a los demonios. Cuando yo comienzo a orar y digo realmente, estos
estas personas, estos hermanos, esto, 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 yo no tengo realmente amor por ellos, ni siquiera tengo interés. Entonces, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. O si he tenido un problema, una discusión, una diferencia, lo que sea, pero Satanás y sus demonios van a intentar por medio de las discordias, del desánimo, de las diferencias maltratadas, ¿no es cierto?, provocar división. Él vino a matar, a robar, a dividir, ¿no es cierto? Ese es su propósito, y de sus huestes también, ¿ya? Entonces, a aquello que los demonios pretenden, nosotros debemos responder con el fruto del Espíritu. Pues, a disensión, ta, 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 amor, gozo, paz, paz. Entonces, ese es el ejercicio. Por supuesto que sería más fácil decir, quiero sacarme el demonio de la mentira, y punto, tres, pum, para afuera, y ahora empiezo a decir la verdad. No. La cosa es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Hace en nosotros. Y la religiosidad, por la hora, ahí están los versículos, pero tiene relación principalmente con todo lo que tenga que ver, y ustedes saben, con mandamientos de hombre, que pueden ser, en algún momento, porque toda iglesia, toda institución necesita una estructura, ¿no es cierto? Pero la estructura puede ser flexible. El fondo nunca puede ser flexible, pero la estructura puede ser flexible, ¿me entiende? Entonces, mandamientos de hombres cuando se inventan cosas para darle un carácter de mayor espiritualidad a algo, ¿no es cierto? Ya sea en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de hacer las cosas, o bien cuando se idolatra persona o la estructura. La estructura. Me refiero a que, supongamos, si el día de mañana, no sé, nos tuviésemos que reunir los jueves, ponle tú. Entonces, no, es que siempre ha sido los miércoles. Si no es el miércoles, no vale. Es como la gente hoy día que guarda el día de reposo en circunstancias que nuestro reposo ya no es un día, nuestro reposo es Jesús. Todos los días reposo en Él, no un día a la semana. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos que finalmente son las consecuencias al respecto. Ok, la próxima semana vamos a ver si vemos la posesión demoníaca y vamos a hacer algunos ejemplos. No. Algunos ejemplos de exorcismo. Si tenemos un par de voluntarios, hay que mostrar. Hay varios en carpeta, pero no, la hoja por otra parte. Ya. Ok. Estamos entonces. Ya. Andrés, ¿puedes orar tú? Padre, buenas noches. Te damos gracias por el estudio de hoy, Señor, por todos los versículos que hemos podido leer y todo lo comentado, Señor, sobre estos temas tan importantes que no debemos olvidar, Señor, no debemos despreciar, Señor, sino tenerlos presentes siempre, Padre, en nuestras vidas, para que podamos estar atentos y como dijo también nuestro pastor, Señor, la palabra discernimiento, Señor, es una palabra tan importante para nuestras vidas. Debemos estar siempre atentos para poder discernir, Señor, lo que realmente viene de ti, Padre, de aquello que viene de Satanás, Padre. Te pedimos que siempre nos des discernimiento, Señor, y trabajes ese aspecto en nuestra vida día a día también, Señor. Oramos y te damos gracias también, Padre, y pedimos por nuestro regreso a nuestros hogares, que sea de manera sana y salva, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.